¿Qué tal, compañeros de Mi Manera 3? ¡Ole! Bueno, Mi Manera 3 va ahí, va la moraleja de A Mi Manera 2. Bueno, primero va... Lo voy a quitar. Resulta que me han bloqueado partes del vídeo por usar Triana, pero solamente en 4 países. ¿Por qué lo de usar el tema de Triana? Yo puse de fondo el tema de Triana, no porque yo dije, yo no porque yo pensara, venga, voy a explicar esto y voy a buscar una cancioncita que pegue ahí de fondito y que sea buena, o voy a intentar engañar a la gente, o qué va, eso tiene toda su explicación. El tema es que por eso digo lo de escucharlos a ellos, ¿sabes? Yo creo que muchas veces lo que nos pasa, a mí el primero, es que buscamos el tutorial ideal, ¿sabes? Esto, buscamos la fotito, que nos metan la cucharita en la boca. Y ahí es donde se nos va el tiempo, tío. Lo que tenemos que hacer es escuchar más, ¿sabes? Escuchar más. Y, por ejemplo, la explicación que di yo ayer, esa prácticamente la explica cualquiera. Yo sí hago hincapié, porque eso fue, es una cosita que a mí lo que... Si a mí me hubieran dicho esto antes, ¿sabes? Si hubiera sabido esto, si hubiera sabido tantos vídeos que hay de eso, pues eso es a ellos y a mí, cada uno tendremos nuestra cosita, ¿no? Lo de tener la visualización de las notas, antes de nada tener la visualización de las notas que tenemos en el instrumento. Yo cuando comprendí eso realmente me vino genial, ¿no? Porque aquí se explica todo a partir de do, re, mi, fa, sol, así, que realmente es así. Si tú tienes más o menos capacidad para estudiar y para coger las cositas, pues con eso debe de ser suficiente, ¿sabes? ¿Que te quedas atascado? Pues entonces, pues ya te lleva un poquito un profesor con confianza, que no te dé corte desnudarte y comentarle por aquí por allí, pero que al final lo tenéis que buscar ustedes. El tema de Triana, por ejemplo, es un ejemplo, es un arma que me guardo yo, pero claro, es que todo es tan particular y tan personal para la gente. La gente que empieza a estudiar bulería, pero no se ha criado en un ambiente de bulería, ¿sabes? Entonces no tienen el compás dentro, ¿sabes? Entonces, si en esos casos, y si resulta que, por ejemplo, como nota sea de mi tierra y tenga más o menos mi quinta, ¿sabes? Pues yo lo mando a Triana, ¿sabes? Yo lo mando a Triana, ¿sabes? Porque si tú eres de Jerez, pues no, porque ellos, hay que inventar los coños que eso es de ellos, ¿sabes? En mi barrio había mucha bulería. En las letanías había mucha bulería. Yo tenía a finales de los 80, primero de los 90, había mucha bulería. Yo que huía, en cierto modo, huía del flamenco, eso ya lo contaré yo en el Sálvame, pero las pandillas más flamencas. Era habitual que estar en la esquinita, sentado en los banquitos, con una compa por bulería, o incluso iban andando y parecía que venía una locomotora, tío. Compa bulería, que no vea, toquito cuadrado cortando en el mismo momento. Impresionante, a lo mejor en chavales que tenían 14, 15, 15, 16 años, ¿no? Y éramos habituales, ¿no? Entonces era un compa que estaba ahí alrededor. Yo tardé mucho en tener un profesor ahí y se aprendía en la calle, ¿vale? Ya iré yo contando ahí detallitos de eso. Es que lo que pasa es que después todos nos vamos en el mismo barco, ¿sabes? No es lo mismo una persona que desde los 8 años entra en el conservatorio, una persona que no pisa nunca un conservatorio, ni una persona que se ha criado en ambientes musicales, ¿sabes? Todo depende mucho y después ya, pues, de nosotros mismos, ¿no? Entonces, claro, yo creo que lo suyo partir de las explicaciones básicas, tal como están escritas en los libros, ¿sabes? Y ahora hay que aplicarla, llevártela a tu terreno, ¿sabes? Entonces buscarte las mañas, ¿sabes? Entonces yo, por ejemplo, para la gente de la bulería, el caso este en concreto, como un tío que es de mi quinta, ¿sabes? La gente de mi quinta, del barrio, nosotros nacimos con Triana ya, traíamos de nacimiento, y siempre Triana era parte de nuestra vida. Además era un grupo que unificaba, Triana era genial. Aquellos años que todavía están ahí, los últimos los coletazos de los años 80, las tribus urbanas y eso, pero Triana juntaba desde el rockero más metalero, ¿sabes? Hasta el rapero, y juntaba al flamenco y música totalmente universal, ¿no? En nuestro territorio, totalmente, súper genial. Entonces, tío, piensa en Triana, tío. Piensa en Triana, bolería sevillana, total, ¿sabes? Vea, ahora me lo cortan.
Entonces, por ejemplo, no se trata de que ellos enseñen. Yo no quiero enseñar a la bulería. Yo lo que quiero es que se quede con el, que se quede con la cosita, ¿sabes? Y van a cortar. No escuchan a mí, escuchan canciones, tío. ¿Sabes? No, perdemos el tiempo. Perdemos el tiempo en buscar el tutorial fácil. Eso, se nos va la vida ahí. Ahí va, la tablatura, ¿sabes? A la tablatura, la descripción, ahí está la descripción. Yo que me pierdo más por las redes que no vea. ¿Sabes? Ahora para acá, ahora para allá, ahora que si la publi, ahora no está, coño, está mal, ¿sabes? Cuando me di cuenta, digo, oye, me hubiera costado sacarla yo por mí, le hubiera dedicado menos tiempo, ¿sabes? Y al final, ¿qué vamos a depender siempre de esto? Esto llega un momento que nos van a cortar, ¿sabes? Se nos va a acabar la cucharita y después tampoco no es el mejor camino, nos acomodamos a eso, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, como se estudia, ejemplo claro, con el tema de la bulería. La bulería tenemos. Vámonos, agarrarse a la mesa, ya va, que empieza el espectáculo. Oh yeah, baby. La bulería son 12 compases. Lo que pasa es que se empieza a contar desde 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿No? Pero al 1 y al 12, para que resulte más fácil contarlo, pues se dice también 1 y 2. 1 y 2. Y ahora hay que acentuar un 2, el tiempo 2, un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y esto hay que empezar a estudiarlo así, tío. Y si a partir de ahí no eres capaz de enlazarte y teniendo esto muy claro, entonces se le aplican las formas distintas en las que se hace la bulería. La bulería es muy grande, tío, como. Pero en cada sitio se toca de una forma distinta. La bulería de Jerez, la bulería de aquí, la bulería de mi abuela. ¿Sabes? Pero claro, y después es muy anárquico. El tema del flamenco es súper anárquico. Es muy difícil el estudio si tú no tienes el compás metido en el cuerpo, si tú no has sido parte de tu vida. Después las farsetas te pueden entrar en cualquier sitio, tanto la farseta como el cantado. Por eso un guitarrista está tan pendiente del cantado, ¿sabes? Lo que pasa es que al final eso está caballo y rey, ¿sabes? Al final, la gente de por aquí. O entran por aquí o entran por allí. Está el tío pendiente, más o menos, ¿sabes? Después están las grandes genialidades, ¿no? ¿Cómo le pasaba a Camarón? ¿Cómo le pasaba? Que te hacía algo que es que nunca le había hecho, ¿no? Jugaba con las mismas letras, pero igual que entraba por aquí, que te entraba por allí, que no medía, pero era todo súper genial, con una afinación perfecta. Y bueno, y coño, mira Tomate, tío. Da gloria. Ve Tomatito, el respeto que le tiene a todos los cantadores, lo pendiente que se le ve para hacerlo más grande. Y aparte, pues que se marca más el 7 y el 8, por ejemplo. ¿Sabes? Entonces hay que tenerlo muy claro. Y ahora, por nosotros mismos deberíamos de. Teniendo esto muy claro, deberíamos de ir sacando las variaciones, escuchando. Escuchándolo. Intenta meter ese 1, 2, 3, 4, 5, 6 en lo que tú escuches, ¿sabes? Y márcalos así. No, esto no asienta por aquí. Búscate tu forma de contar, ¿no? Bueno, por ejemplo, no, como me pasó a mí. A mí me enseñaron este y del tirón me enseñaron otro. Me dieron Jero, me lo enseñó Dani. Dani sigue dando clases en Tocatu, que es un tío genial, fantástico. ¿Sabes? Magnífico profesor, persona magnífica. Si andáis por allí, tiene el conservatorio, ¿sabes? Tiene más cojones que yo. Tiene más cojones que yo. Dice, pero aquí la mayoría de la gente, me acuerdo perfectamente. Yo no lo entendí en ese momento, tío. Te lo juro, tío. Yo las clases esas, como yo, me ha costado mucho aprender, yo no tampoco, yo no creo, yo a lo mejor puedo tener facilidad de transmisión, pero para lo que es el instrumento yo me tengo que currar un montón, ¿eh? Pero un montón, un montón. Y en aquella época yo también me dedicaba a otra cosa, y era a mí me daba un material, yo llegaba la semana siguiente, y yo ese material no lo había hecho. ¿Verdad? Que lo había trabajado, pero a mí no me da tiempo a llevarlo. Bum, 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 y un momento que te acumula de material y ya te agobias. Dejé las clases y a trabajar todo ese material que tenía ahí, ¿no? Entonces, el otro compás, me dice, pero aquí la mayoría de la gente. Pero esto no lo cuenta nadie. Esto no lo cuenta nadie. Dice, aquí la gente cuenta así. Cuenta, en vez de contar un 2, 3, un 2, un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dice, la mayoría de la gente cuenta un 2, 3, un 2, 3, un 2, un 2, un 2. Un 2, un 2. Entonces, marca. Un, dos, ¿vale? Lo pongo aquí debajo de 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Y el 1, ¿vale? Con los acentos aquí. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
hundo, hundo, hundo. Si se fija y lo hace, es llevártelo a tu terreno. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, tres, un, dos, tres. Para que se te meta el compás en el cuerpo. Sí. El caso, ¿verdad? Porque es un alumno, es un caso que yo me encuentro muy frecuentemente, ¿sabes? Pero claro, por los mares por los que yo navego, ¿sabes? Tú llévatelo a tu tierra, tío, y a llevárselo donde sea, ¿sabes? Si no le coges la película del tirón, ¿sabes? Pero hay que empezar por aquí, tío. Hay que empezar por la base e intentar desarrollarlo por unos mismos, ¿no? Pero si tú tienes claro esto, pues después a mí me fue más fácil aplicar esto. Hasta que yo no entendí esto por mi propia cuenta y me di cuenta, porque por ejemplo. Aquí es que te lo marca que te caga, tío. Porque empieza la bolera y tú puedes ir entera. Vamos a ver. Con la percusión por aquí. Vamos, desde que empieza a cantar. Vamos, está la partida en 4x4, ¿no? Cogería. Aquí está la bolera. Vamos a empezar ahora. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, un, dos, un, dos. ¿Sabes? A lo mejor se puede convertir en tu matriz. Y a partir de ahí entender, ¿sabes? Y a partir de ahí entender. ¿Qué es lo que quieres aprender? La bulería de todos lados. Oye, de la misma forma como nos estuvimos el otro día, que esto se aconseja mucho los piques, que para no aprendernos todas las notas, o el tema de la escala mayor, el tema de la escala, yo quiero sacar una escala mayor. ¿Sabes? Recordamos de la escala mayor, ¿no? El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y 8.